Dice acá el tema que le vamos a titular es Moisés, un tipo de Cristo. Fíjese, un tipo, hermano, es una figura de alguna realidad espiritual futura. Eso que se le quede clavado, amén, en el corazón. Un tipo es una figura de algo que va a venir en lo presente por parte de Dios. Y Moisés es una figura de Cristo como un libertador. Usted sabe que Moisés se le conoce como el libertador, ¿verdad? Note la diferencia. Moisés libera a los judíos de la esclavitud terrenal, de los trabajos forzados, Moisés. Pero Cristo, cuando vino a la tierra, no vino a libertar de una carga, de un trabajo literal. Vino a libertar a los cautivos espiritualmente. Amén. Por eso es el pro. Note la figura de Moisés. Va a Egipto por orden de Dios y liberta a los cautivos de las tareas. Fíjese, de las tareas: ladrillos, latigazos, muerte. Porque ahí, hermano, en Egipto murieron varios. Judíos, sabía eso, ¿verdad? Ellos dicen que oraban y anhelaban que la profecía se cumpliera, porque ellos querían ser liberados de la esclavitud. Entonces dice que Dios escuchó el clamor de ellos y Dios le mandó al libertador. Por eso es que Moisés en el antiguo pacto es un tipo de Cristo y vemos a Cristo ya en el nuevo pacto, que vino a Jerusalén y vino a libertar a los cautivos, ¿verdad, hermanos? Pero fíjese algo interesante que yo quiero que vea usted. Cuando Moisés, el pueblo clamaba ahí en Egipto y después querían regresar. Sí lo ha leído, ¿verdad? Que después ellos querían regresar a Egipto. Primero querían ¿qué? Salir y luego querían ¿qué? Regresar. Dice que estaban cansados de comer las cebollas, los ajos, por eso que estaban bien saludables, ¿eh? ¿Sabía eso? Comían puro ajo. Por eso que no, una gripita no los tumbaba. Estaban fuertes, hermano. Y nosotros le aventamos 20 tacos. Viene una gripa, ya nos tumba. Entonces, ellos estando en el desierto, dice que anhelaban y decían: es mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto comiendo las cebollas, los calditos de ajo. Miren, vemos a un pueblo como que primero quieren salir, segundo luego quieren regresar. Vemos como un pueblo, hermano, que no está satisfecho, ¿verdad? Usted conocerá a alguien así que no está satisfecha, que si no tiene. Es porque dice: bueno, no tengo. Que cuando tiene, dice: tengo mucho, no sé qué voy a hacer. Que cuando está en su país, quiero estar en Estados Unidos. Y cuando está en Estados Unidos, quiero regresar a mi país. Extraño los jocotes, extraño las ciruelas, extraño a mi burro. Y estando aquí, lo extraña. Cuando está allá, te está llamando. No puede responder por mí, a su nombre. Unas personas que viven una vida insatisfecha, fíjese, ¿sabía eso? Insatisfecha. Por eso es que Cristo viene a darnos llenura, viene a darnos libertad, viene a darnos esa bendición de que ahora estamos en Cristo. Hermano, ¿estamos contentos o no estamos contentos en Cristo? ¿Alguien puede darle un aplauso y decir: Señor, yo estoy contento, yo estoy contenta, yo soy feliz, tengo todo en ti, sí o no? Tenemos todo en Cristo ahora. Yo soy feliz en Cristo. Yo soy feliz. ¿Usted es feliz en Cristo? Tenemos todo, se alegra por eso. Por eso es que llega hoy, el día de hoy domingo, yo celebro a Cristo, la muerte, la resurrección de Cristo, porque Él me llena todo, amén. Entonces, aquí vemos a un pueblo que estando allá en Egipto quiere salir y ya cuando está en el desierto, se rebela contra Moisés y quieren ir
a Egipto. Lo mismo que pasa en esta actualidad. Le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Yo entiendo que nosotros somos una iglesia que tiene varios días de servicio. Bueno, mini servicios, ¿verdad? Porque duran poco. Tenemos oración y hay gente que dice, hermano, me gustaría que la iglesia tuviera oración. No, no, nunca le pasó en la cabeza a seis por ahí a su nombre. Y cuando hay oración, nunca se aparece, fíjese. A su nombre. Hermano, me gustaría que en la iglesia, hermano, hubiera vigilias. Y cuando hay vigilias, no se aparece. Fíjese bien, me está entendiendo, ¿verdad? Que aquellos querían salir, querían ir al desierto, el Señor los saca y después quieren regresar al desierto. Mismo como ahora, pero usted es una cristiana y un cristiano satisfecho, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, miremos que uno de los primeros puntos, vamos a tocar dos, tres puntos. Uno de los primeros puntos es de que Moisés se compara también al nacimiento de Jesús. Fíjese que cuando Moisés nace, se da una orden de matar aquí a todos los niños. ¿Sabía eso, verdad? Qué terrible. De matar a todos los niños. De que se los aventaran al río y se los comieran los cocodrilos. Pero yo siempre he dicho, cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, mire, hermano, se oponga a quien se oponga, Dios va a cumplir su propósito. ¿Se alegra por eso? Yo lo creo. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son reales. Y si espero en Dios, Dios va a cumplir su promesa en mi persona, en su persona. Entonces, ¿hubo oposición? Sí hubo oposición. Vamos allá a Éxodo, por favor. Vaya a Éxodo, si es tan amable. A Éxodo, el capítulo 1, para que vea usted. Vamos a ver algo similar entre Jesús, bueno, entre Moisés y Jesús. Que cuando nace Moisés, los niños de ahí eran muertos. Había una orden de que tenían que ser ahogados. Y cuando nace Jesús, también hubo una orden por el gobernante que todos los niños podían ser muertos. Fíjese entonces, Éxodo capítulo 1, vaya allá, por favor. Éxodo capítulo 1 y versículo 15, me parece que íbamos a leer. Cuando esté ahí me dice amén, por favor, hermanos. Fíjese que hoy en la mañanita, bueno, yo siempre me llego un poco temprano, a veces vengo y me voy, mientras llego ahí a Éxodo, tenemos una vecina morenita, y ella siempre me ve que salgo y venía yo con mi maleta, y venía a la iglesia, y me dice, hey, good morning, y good morning, en inglés te sabe, ¿verdad? Yo no hablo en español, ni inglés, pero la aventamos. Nos entendimos. Y luego me dice, vamos a la church. Digo, sí, vamos a la iglesia. Dice, qué bueno, me dice. ¿Sabes qué? Me dice. ¿Sabes qué? Me dice, toda la honra y la gloria es para Dios, no a la coneja. Dice, mire, a su nombre. Pero lo que me impresionó fue esto, fíjese. Dice, tempranito, hermano, a las 8:30, ya estaba ahí. Me dice, mire, llevo a todos mis nietos. Eran como 4 nietos atrás del carro. Me los llevo a la iglesia, dice, para que sepan que la honra y la gloria, le entendí, es de Dios. A su nombre, hermanos. Qué lindo abuelo, ¿no? A ver, abuelas, ¿cuántas abuelas hay aquí? Muchas abuelas. Pero vienen muchos. ¿Verdad? Qué lindo, hermano. Que bueno, a mí le dije a mi esposo, oye, me encontré esta persona y me dijo, la honra y la gloria es para Dios. Dice, brother, no para la coneja, no Easter, dice, es resurrección. Por eso es que hoy le damos gracias a Cristo que vino, el libertador, murió, resucitó y celebramos la victoria grande de Cristo. Aunque el diablo se enoje, el Señor es vencedor, ¿sí o no? Gloria a Dios, mire, para que vea usted las oposiciones que va a haber en tu vida, para que el propósito de Dios se logre en nuestras vidas, va a haber oposiciones. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 15. Llego ahí, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba, ¿qué? Sifra, y otra Fua. ¿Alguien se llama Fua de aquí?
No, aquí por un nombre es artístico. Bueno, no aquí, por allá, por un nombre es artístico. Fíjate que hay nombres que le ponemos raro a nuestros hijos, hermano. Póngale nombre cristiano. De ver, hermano. Le ponen nombres en inglés, a veces yo ni puedo ni pronunciarlo, hermano. Qué tremendo, ¿no? No, póngale nombres cristianos. Por lo menos ahí en la Biblia hay muchos. No le ponga nombres que a veces uno, señor, cómo lo pronuncio, no va a decir una mala palabra. Sí, póngale nombres bíblicos. Por lo menos el de su mamá, el de su papá, o su suegro, su suegra, ¿verdad? Pero algo en que, bueno, por eso le digo, estos nombres me llaman, porque tienen mucho significado. Cifra significa brillar, hermosa, brillante, dice cifra. Y otra fúa y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, dice qué, matarlo. Y si es hija, dice entonces qué, que viva. Versículo 17, vamos a leer hasta el 22. Pero las parteras temieron, dice a qué, a Dios. Fíjese, esas parteras tenían temor de Dios, hermano. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. 19. Las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, fuertes, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. El 20. Y Dios hizo bien a las parteras. Fíjese, Dios en el asunto, ¿eh? Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, fíjese, él prosperó, ¿qué? ¿Cuáles familias prosperaron? El de las parteras, fíjese. Por eso, hermano, fíjese, nuestros hijos, si quieren estudiar, que estudien, ¿sí o no? Que se preparen, que sean doctores, pero que nunca estén a favor del aborto. Amén. Que nunca diga: voy a estudiar para que aborte, para en esa rama. Cuidado, porque tu vida se te puede arruinar. ¿Sabía eso? Porque esta dice, porque esto, hermano, era un asesinato, ¿eh? Esto yo sí iba a ser como un asesinato. Por eso es que Dios no aprueba los abortos. Dios no aprueba los asesinatos. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? No podemos aprobar nada de eso. Porque a la hora que estemos de acuerdo, nuestra vida viene al fracaso. ¿Sabía eso? Nuestra vida viene al fracaso, hermano. Pero estas parteras dice que ellas prosperaron, no solamente ellas, sino que sus familias, por haber tenido temor de Dios. ¿Y cuántos hay temerosos de aquí? Diga conmigo: mi familia va a ser prosperada. Yo lo creo. ¿Lo cree conmigo? Yo lo creo, hermano. Mi hijo, mi hija, mi familia van a ser prosperados. ¿Lo cree conmigo, verdad? Claro, tenga temor de Dios, nuestras familias van a prosperar. Entonces, ahora, vaya a Éxodo, solo Éxodo ahí mismo, Éxodo capítulo 2, 1 y 2. Mire, mire lo que dice, atrasito, por favor, adelantito. Ya llegó ahí Éxodo. Estamos mirando el primer tipo de Moisés, cómo sufrió, cómo vamos a compararlo con Cristo cuando nace. Y luego dice 2:1, Éxodo capítulo 2, versículo 1, está ahí conmigo. Dice: un varón de la familia, ¿qué? De Leví, fue y tomó por mujer a una hija, ¿qué? Fíjese también, aquí hay algo, hermano, que ellos se casaban entre, ¿qué? Entre familia, entre ellos mismos. Fíjese, no podía agarrar fuera de Egipto, no podía. Amén. Entonces luego dice el versículo 2: la que concibió y dio a luz un hijo, viendo lo que era hermoso Moisés, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla, ¿qué? Del río. ¿Pero por qué lo escondió? Porque había una orden que todo niño, ¿qué, hermano?
era matarlos. Era matarlos. Por eso yo siempre he creído que nadie te puede tocar sin que Dios lo permita. ¿Sabía eso? Nadie nos puede hacer daño sin el permiso de Dios. Mire qué tremendo. A mí y a usted, nadie lo puede tocar sin que nadie vaya ni le pidan permiso a Dios, a su nombre. ¿Se alegra por eso? Porque es que a ti, a mí y a ti no nos pueden hacer nada. Yo siempre recalco y digo y enseño que ni la brujería me puede y te puede hacer algo sin que primero vayan con Dios y le pidan permiso. Si no, lea el libro de Job. Amén. Lea el libro de Job. Ahora, miremos la vida de Jesús. Mateo capítulo 2. Vaya, por favor. Mateo capítulo 2. Mire que estamos hojeando para que vea cómo Jesús vino a morir por la humanidad, mi hermano. Y que también hubo obstáculos. Mateo capítulo 2, que les dije 10, creo que el 16. Vamos a leer el 16. Vimos en Éxodo 1, Éxodo 2, cómo se dio la orden de que todo niño tenía que morir. Cómo los padres cuidaron al niño para que tuvieran su bien. ¿Verdad, padre, que cuidamos a nuestros hijos, sí o no? Claro, cuidamos a nuestros hijos. ¿Por qué usted cree que hay servicio de niños en las iglesias? Porque todos nos preocupamos por los niños, sí o no, hermanos. Claro. Entonces, el 16 dice, 2:16, Mateo dice, Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos, ¿qué hermano? Los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora, ¿cuál fue la orden de este gobernante? ¿Matar qué? A todos los niños. ¿Por qué? Para que el propósito de Dios se detuviera. Y en todo eso, fíjese, estaba el diablo incluido, ¿sabía eso? En todo eso, porque sabía, hermano. Por eso es que Moisés libertó a Egipto, los libertó de Egipto por la orden de Dios. Y Dios mandó a su Hijo, el Verbo se hizo carne, vino a Jerusalén a morir por nosotros, para traernos libertad, para que seamos libres. ¿Cuántos somos libres, hermano? ¿Hay gente libre aquí? Mire, todos los libres estamos agradecidos, ¿sí o no? Todos los libres les podemos decir gracias, Señor. El Señor vino a libertar, dice, a los cautivos, a los oprimidos, a los que están bajo esa maldición. Cristo vino y los libertó a su nombre, amados hermanos. Yo soy libre por la muerte de Cristo y por la sangre de Cristo soy libre. Y es que por eso vino Moisés al antiguo pacto, lo sacó de Egipto. Ahora en el nuevo pacto vino Cristo, nos redimió del pecado y nos vamos, hermano, en un abrir y cerrar de ojos de Egipto a la presencia del Padre. Oh, gloria a Dios. Por eso la vida de Moisés y la vida de Jesús fueron salvadas, aquellas por las parteras, ¿verdad? 2 parteras. Y estas por unos magos que engañaron al gobernante. Fíjese, unos magos y unas parteras en la vida del propósito de Dios. Ahora, Moisés, vamos a Éxodo, por favor. Vamos a regresar a Éxodo. Estamos mirando Moisés y Cristo, libertadores en este nuevo pacto. Fíjese qué lindo, hermano. Mire, toda la gente que está sin Cristo está encadenada, ¿sabía eso? Hay un libro que yo leí hace muchos años, ya ni me acuerdo el relator, el escritor. Se llama La Escalera. ¿Ustedes lo han leído, hermano? No lo han leído, es un muy buen libro. No vendo libros, pero habla de cómo puedes romper las cadenas. La sangre de Cristo rompe cadenas, ¿verdad? Es la mejor arma, la sangre de Cristo. Pero hay gente que puede estar en Cristo y que todavía esté atada a cadenas, ¿sabía eso?
a cadenas de lujurias, a cadenas de idolatría, a cadenas de homosexualismo, de lesbianismo, de cadenas. Entonces, la palabra nos enseña que a través de la sangre de Cristo, ¿verdad?, que se rompe todas cadenas, hermano. Y habla de una dama que ya estaba atada a un vicio. Y ese vicio, hermano, te encadena. Pero cuando vienes a Cristo, se rompe en el nombre de Jesús. Amén. Se rompe. Porque todos estábamos antes encadenados en el pecado. Pero vino Cristo y rompió mis cadenas. Y por eso se le llama Cristo el libertador. ¿A cuánto nos ha libertado? Gloria a Dios. Ahora, Éxodo capítulo 5 y versículo 1 al 2. Vamos a leer, a regresar allá. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Y vamos a ver ahí los tipos o entre Moisés y Cristo. El líder de Israel fue destinado a libertar a su pueblo de la esclavitud, que es Moisés, en Egipto. Jesús fue enviado por Dios para libertar o liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado y de la muerte. ¿Sabía eso? Porque usted sabe, hermano, fíjese, la muerte es un espíritu, ¿verdad? La muerte es un espíritu, ¿eh? Que no se ve. La muerte es un espíritu que ya no le pertenecemos. Antes le pertenecíamos, ¿sabía eso? Le pertenecíamos cuando estábamos en Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado, estamos bajo el pecado. Pero vienes a Cristo, y se lo voy a comprobar con la palabra, y que dice Cristo nos libera de la muerte. Qué lindo, ¿no, hermano? Por eso es que yo soy libre en Cristo. Por eso me gusta ese canto que dice, libre, yo soy libre. ¿Para qué, hermano? Dice, las cadenas, ¿qué? Del pecado. ¿Fueron qué? Rotas. Mire, me encanta ese canto. Y libre, yo soy libre. Por eso, si usted vino a Cristo, ya no puede estar atado a lo que usted estaba atado antes. Porque si está atado, entonces quiere decir que no ha sido desatado. Y tiene que venir a Cristo para que Cristo rompa esas cadenas. Por eso es que no se permite decir, hermano, yo soy cristiano y yo vivo como yo quiero. No se puede ser así. Si usted es cristiano y el Mesías o Cristo vino y lo libertó, no para vivir como usted quiere, sino para vivir a la manera de Cristo, como dice la palabra de Dios, a su nombre. Por eso es que ahora yo no hago lo que yo antes hacía. Aunque quiero hacerlo, como dijo Pablo, pero no me lícito hacerlo, porque ahora estoy en Cristo, y el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas criaturas hay aquí, hermano? Por eso es que ahora ya no hablamos, hablamos con la misma boquita, pero hablamos diferente, porque antes no teníamos el espíritu de Cristo, teníamos un espíritu malo, pero vino Cristo y ahora hablamos lo de Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso es que nuestro carácter cambia viniendo a Cristo, ¿sí o no? No es porque nosotros hayamos cambiado, no. Cristo entró en nosotros, por eso hemos cambiado. ¿Me está entendiendo, verdad? Por eso es que ahora hablamos diferente. Por eso es que ahora cantamos diferente. Por eso es que ahora no nos emborrachamos. Ahora no necesitamos venir a o ir a una cantina y tomar. No, porque no necesitamos de ese licor. Ahora necesito ser lleno del Espíritu. Y por eso puedo danzar. Por eso puedo gritar. No porque tenga baterías de fuerza. No, es porque algo está dentro de mí. Y ese se llama el Espíritu de Dios. Amén, hermano, fíjese. Por eso es que vino el libertador a libertarme. Lo hablo por mí. Vino a libertarme. Dice, vino a libertar, ¿qué? A los cautivos. Y vamos a llegar allá más adelante, porque no quiero adelantarme. Entonces, Éxodo capítulo 5 y versículo 1, mire lo que dice. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios, ¿qué? De Israel. Dice así, deja ir a mi pueblo, por eso le dije,
a celebrarme qué? Fíjese, hermano. El pueblo, y también dice celebrar fiesta y servirle, de otros pasajes, pero me voy a enfocar en la fiesta. El pueblo iba a ser liberado, ¿para qué, hermano? Para celebrar qué? Recordatorios, memorias de Cristo. ¿Para qué usted fue? ¿Para qué usted fue liberado, hermano? Para estar triste, hermano. Disculpe lo que voy a decir. Para estar siempre amargado, hermano. Para estar quejándose todo el tiempo. Ay, hermano, si vieres la vida que me tocó, hermano. Ay, hermano, llegué arrastrando la cama a la iglesia. ¿Por qué la llego arrastrando? Algo está faltando en su vida, a su nombre. Algo puede estar faltando. Podemos estar atribulados, pero más no derrotados. Como dijo Pablo, podemos estar en tribulaciones, pero no podemos estar derrotados. Amén. Claro que nos cansamos, nos duele el cuerpo, pero en Cristo yo me fortalezco, hermano. Fíjese que aquí toda la mayoría trabaja, ¿sí o no? Todos trabajamos. En las hermanas en las casas, limpiando, barriendo la ropa y todo eso. Pero hay algunos que trabajamos en el campo. ¿Y usted sabe qué es trabajar de sol a sol? Y fíjese que yo he trabajado duro y a veces la cintura, yo pienso que es la edad, la cintura nos duele, pero yo así vengo, hermano, y le doy gracias a Dios. Y cuando estoy cantando, los hermanos están cantando, está la palabra, el dolor se me va. Amén. ¿Por qué? Porque somos libres en Cristo, hermano. Gócese, brinque si quiere, si es que puede brincar. Pero no se amargue la vida. Estar mirando, mire qué camisa trajo el pastor, mire qué camisa trajo la hermana, y es el que canta. Gócese usted, porque sería terrible, fíjese, que no viva gozoso. ¿Está gozoso aquí? Por eso vuelvo a lo mismo que dice, libre, yo soy libre. ¿Cuántos libres hay aquí en esta noche? Por eso es que vivimos felices, mire, por eso nos dicen locos. No puede haber nada en el refrigerador, pero usted está contento, ¿sí o no? Y no ha habido nada. Y su esposo le ha preguntado, ¿y qué vamos a comer? ¿Cómo le hace usted? Allá. ¿Sí o no? Y le pregunto, ¿le ha faltado el pan? No. Si al contrario, tiene que bajar de peso. Que Dios es fiel, amén o no amén. Dios es fiel. Mire, entonces, aquí vemos que Moisés le dice con Aarón, dice Dios de los ejércitos que dejes ir a mi pueblo para celebrarme fiesta. Por eso es que los cultos no son aburridos, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos aburridos hay aquí, hermano? Hello. Qué silencio. Fíjese, ¿verdad que ahí le voy? Fiesta significa celebración. Fiesta significa alegría. Por eso es que en los cantos o en la predicación nos alegramos, ¿verdad? Y segundo, note la diferencia. La fiesta que le damos al Señor, casi la gente no habla, solo dice aleluya, por el respeto y honra a la presencia del Señor, ¿verdad? Ahora, cuando usted lo han invitado a una fiesta, ¿sí? Como que a ustedes no les gusta la fiesta. Ahí no falta, ¿verdad? Ahí llega temprano. ¿Y qué se habla en la fiesta? Fíjate, aquí cuando hay fiesta en la iglesia, hablamos de Cristo, ¿verdad? No hablamos de las hermanas ni de los hermanos, ¿sí o no? Hablamos de Cristo, como ahorita. Si le llueve y le cae, dale gloria a Dios. Que nadie dijo, el Señor conoce tu vida, ¿sí o no? Pero cuando hay una fiesta, acuérdense, y no estoy en contra de las fiestas, ¿eh? Porque a mí me gusta la fiesta, celebrar, comer pastel, me encanta. Pero a lo que yo quiero llegar esto, de que cuando vas a una fiesta, ¿hablan de Cristo? Hello. Qué silencio, hermanos. Hablamos de la comida, mira qué le echaste.
Hombre, te salió bien rico. Y si se va al extremo, te des cuenta qué pasó de la hermana. Mire, yo cuando me pegan así, yo me voy por un lado, porque yo no sirvo para eso, la verdad. Que así nunca me ande preguntando porque yo no sirvo para eso, ¿eh? Le voy a dejar ahí un lado y lo vas hablando solo. Yo no sirvo. Si usted me pregunta algo, pues, yo sé muchas cosas, pero pues son personales, la gente viene con uno, ¿sí o no? Oye, como ministro. ¡Qué silencio, hermano! ¿Sí me está entendiendo, verdad? Yo no sirvo cuando alguien me pregunta, ¿quiere saber de una persona? Si lo sé, pues es personal, porque han venido conmigo, lo ven como ministro. Pero en una fiesta, ¿qué? Si no llevas un buen vestido, te ven como anticuada. Y si, bueno, si no hay regalo es peor, ¿verdad? Mire, pero aquí usted no trae regalo. Aquí usted no trae comida. Aquí lo que usted trae es su corazón dispuesto para decirle: Señor, habla mi vida. Voy a celebrar la fiesta, voy a celebrar alegría. Estoy agradecido porque tú me has cambiado, tú me has perdonado, tú me has transformado. Mire qué linda, note la diferencia. No, y en las fiestas, hermano, la gente no se duerme. De veras, la gente no se cansa. De veras, hermano, la gente está atento, tomándose fotos, a ver cuántos likes recibí, a ver cómo quedé en esta boca chueca. Bueno, la foto que se toman, pues. No se duerme, note la diferencia. Que no se te hace aburrido, o se le hace aburrido las fiestas. No, yo cuando voy no se me hace más, cuando hay tacos, no se me hace aburrido. Pues yo voy a comer, ¿no? Yo, mire, usted me conoce. Yo no soy de esos que, hermana, lleve, ¿quiere? No. Deme dos, pero me da unos 20 para llevar. Yo no soy de eso. Yo me los como ahí. ¿Para qué andar con cuentos? A su nombre. Ya sabe cuando me invite. Bueno, entonces, note la diferencia. El Señor le dice a Moisés: vas a ir a Faraón y le vas a decir: deja ir a mi pueblo, porque me va a celebrar ¿qué? Fiesta. Hoy estamos en fiesta, ¿sí o no, hermano? Le puede dar un aplauso al que vive y decirle: Señor, estoy en fiesta. ¿Cuál luto? ¿Cuál soledad? ¿Cuál tristeza allá afuera se quedó? En Cristo somos libres y somos vencedores. ¡Aleluya! Si bien de triste, hoy el Señor le dice: yo te liberté y te liberé para hacerme fiesta. ¿Amén? Por eso es que los cristianos, cuando tenemos pruebas, seguimos cantando, ¿sí o no? Y los cantos que cantan mis hermanos: yo me gozo lunes, yo me gozo martes y yo me gozo miércoles. Es decir, el cristiano todo el tiempo pasa gozoso, ¿sí o no? Claro, aunque nos está lloviendo, pero en Cristo soy vencedor. ¿Sí o no? ¡Aleluya! Ahora, entonces vayamos por favor a Hechos. Por favor a Hechos. El pueblo, ya le dije, sería liberado por Dios a través de Moisés. Moisés es un tipo de Cristo, el libertador terrenal. Moisés, antiguo pacto, y en el nuevo pacto, Cristo, el libertador espiritual. Por eso es que el que está en Cristo dice que es nueva, ¿qué, hermano? Nueva criatura. Y usted ha mirado un niño, un niño que apenas empieza a caminar, hermano. ¿Cómo se goza, verdad, con sus primeros pasos? Hermano, Ustedes que ya son de la escuela grande, no vieja, grande, las hermanas, grande, para que no se ofendan. ¿Se acuerda cuando sus niños iban así caminando, ya querían volar, verdad? Porque se empezaba libre a conocer. Dios bendiga a los niños. Dios bendiga a los niños. Esa sonrisa inocente, ¿verdad? ¿Cómo se ríen, hermano? Usted le dice: hermano, sonríe al que está a su lado. No se ríe, le se ríe así. Note la diferencia, fíjese. Y el niño te da una sonrisa, hermano, inocente. Una sonrisa de amor, ¿sí o no? Qué libre, no hay pecado en él. Viene bajo un régimen del pecado, pero no se ha desarrollado porque todavía no tiene dominio propio. ¿Me está entendiendo, verdad? Aleluya. ¿Usted ama al que está a su lado?
pero con el amor de Cristo. Y luego, si es su esposo, con el amor de su esposo. El amor ágape, el amor fileo, y todos los amores que dice la palabra. Lo ama, ¿verdad? Y aunque hay encontronones, después se arregla, ¿sí o no? Y si ya nos vamos a separar, pero la noche ya se arregla, ya arreglan las paces. ¿Por qué? Porque está Cristo, ¿sí o no? Le dice la hermana, ya, ten tus maletas, las tengo allá afuera. Y el hermano tranquilo, o la hermana tranquilo. ¿Por qué usted cree eso? Porque Cristo nos trae paz, ¿sí o no? No, y sin Cristo la gente te bota la maleta allá afuera, la vas a recoger. Pero bueno, dice Hechos 7, por favor, ya Hechos 7. Y vamos a ver ahí ahora Cristo, el libertador. Hechos capítulo 7 y versículo 34. 7:34. Mire, ya llegó ahí. Mire lo que dice, 7:34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Hasta el 34, mis queridos hermanos. Hasta el 35, vamos a leer el 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Y esto lo envió Dios Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ahí está, Moisés. Ahora, vayamos a Lucas. Ya cerramos en el tipo de Moisés. Un libertador terrenal, ¿verdad, hermanos? Ahora, vamos a ver el libertador espiritual. Lucas 4, que es un pasaje muy conocido y muy leído, que en lo personal me encanta. Por eso, y aquí vamos a llegar en algo. Si somos libres, hermano, en Cristo, debe haber un cambio, sí o no. Habemos gente libre aquí, ¿verdad? Pero es que usted, no, fíjese lo que le voy a decir, hermano. Usted no puede vivir como usted quiera. ¿Sabía eso? Usted, si es libre, debe de vivir una vida diferente. Una vida diferente. En Cristo, como la palabra del Señor nos manda. Lucas 4:18. Si llegó ahí, me dice amén, hermanos. Mire lo que dice. El Espíritu, ahí está. El Espíritu del Señor. Fíjese. ¿El Espíritu qué? ¿Quién está hablando ahí? Cristo, ¿verdad? El verbo que se hizo carne. Cristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre mí, por cuanto me ha ungido. Cristo, por eso se le llama el ungido, fíjese, para dar, ¿qué, hermano? A los, mire hermano, aquí quiero entrar esto, ¿sabe qué es el Evangelio? ¿Sabe qué es, hermano? Buenas nuevas. A veces nosotros, bueno, yo antes lo cometí al inicio, fíjese, al inicio, cuando recién convertidito, yo quería que la gente cambiara así, hermano, así. Ya les predicaba hoy, se arrepentían, ya deja eso, ya déjalo. Pero aquí me va diciendo el Señor que Él es el que va a liberta, ¿verdad? Él es el que liberta, ¿a quiénes? Al cautivo. Y ya entonces va el Espíritu Santo, va haciendo la obra, ¿sí o no, hermano? Va haciendo la obra, vas cambiando el Señor a través de tu vida, vas dejando hablar como hablabas, ya no te portas como. Y fíjese, hermano, ¿verdad que hemos dado un salto, sí o no? No un salto de brinco, un salto de cambio de vida. ¿Verdad que si usted se pone a reflexionar, ya no es la misma que era? No, ¿verdad? Yo mismo he mirado su familia, mi familia. ¿Verdad que ya es más calmada, sí o no? ¿Es más calmado, sí o no? Sí. Cuando alguien quería pelear contigo, hermano,
Usted luego se ponía el tú por tú. ¿Sí o no? Sí. Luego usted se quería pelear. Ahora no. Ahora usted se ríe. Y piensa, si te hubiera agarrado en mis tiempos aquello, otro gallo cantaba. No, no es así, ¿verdad? No, pero mire el salto que hemos dado. No es por nuestra fuerza, es porque Dios nos ha liberado. Es porque Dios nos ha transformado. Un día que iba con mi niña, creo que a mi esposa. Y le pasa un carro, ¡fum! Y otro, yo atrás y él parado ahí. Y antes yo les pitaba. Bueno, hasta la vez cuando ando apurado les pito. Sería mentiroso. Y le digo, déjelo. Cuando iba, va bien rápido. Y le digo, déjelo. Porque quizás dejó a su hija allá en la escuela, lo está esperando. Déjelo, quizás alguien lo está esperando. ¿Verdad? Como que ya uno cambia el pensamiento, ¿sí o no? Pero cuando está sin Cristo, a usted no le importa, usted maltrata. Saca el dedo, la lengua, si quiere hasta la cabeza. ¿Por qué? Porque no tiene temor, no ama a su prójimo, ¿verdad? Pero ahora usted ama a su prójimo, piensa en la hermana, piensa aún en el inconverso. ¿Por qué? Porque Cristo está en usted, mi amado hermano. Y por eso dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Quiénes, hermano? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y luego dice, a pregonar y libertar, ¿qué, hermano? A los cautivos y vista y dar vista a los ciegos. Y poner en libertad, ¿qué, hermano? A los oprimidos, fíjese. Quiere decir, y se lo voy a leer, fíjese, en esta versión que yo uso, porque aquí lo había dejado. Déjeme. Me gusta también lo que dice acá, porque lo habla así más claro. Lucas capítulo 4 y versículo 18, 4, 18. Dice, mire lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. ¿Quiénes representan los pobres aquí? Los que no tienen a Cristo. Ellos son pobres. Pero nosotros somos ricos, fíjese, mire, ¿cuántos ricos hay aquí? Yo soy rico, fíjese, pero aclaro, porque si no, olvídese, rico espiritualmente. ¿Rico qué? Yo soy rico, fíjese, ando el mejor carro del año, a su nombre, por fe, a su nombre. Me subo a mi troquita. Y soy rico, soy feliz. Rico significa ser feliz. Eso significa. ¿Cuántos felices hay aquí? Aunque no tenemos nada, pero somos felices, ¿sí o no? ¿Amén? Pero hay gente que quiere, que se siente feliz, fíjese. Se siente feliz cuando compra algo bueno. Y dice, hoy soy feliz, compré la mejor troca. Compré el mejor teléfono. Y gente que hasta se engancha con $2,000 por un teléfono. Y así es feliz, fíjese. Ahí está el papá y la mamá pagando a crédito. Que subieron. Así es feliz el mundo. Sale, fíjese, incluso sale una moda de Hollywood. La gente aprende qué. Esa moda de Hollywood, así es feliz. ¿Sabía eso? Sale un peinado de hombre. El hombre se hace ese peinado para ser feliz, fíjese. Pero usted no, ¿verdad? ¿Usted es feliz sin peinado o no peinado? ¿Usted es feliz? A su nombre, hermano. Fíjese, por eso es que dice, vino a libertar a los pobres que no son felices. Que no son felices. Felices, pero en Cristo yo soy feliz. ¿Le puede dar un aplauso al que vive, hermano? Yo soy feliz. Aleluya. Claro, tengo mis peticiones que se las he puesto al Señor y mi esposa las conoce, mi hija, y le digo, mire, yo un día lo voy a tener, pero no me voy a desesperar porque mientras eso no llega, yo soy feliz. ¿Son felices, hermano?
O pasa deseando lo que no tiene. O pasa deseando lo que tiene su vecino. Y mire, qué trocota. Cuando tenga esa troca voy a ser feliz. Porque así hay gente, hermano. Así hay gente. Si no tengo aquello, no soy feliz. Pero a mí la palabra me enseña que en Cristo yo soy feliz. ¿Somos felices? ¿Se recuerda usted? Y voy a concluir porque el tiempo se me fue. Cuando nos casamos, ¿se recuerdan, hermano? Bueno, no con usted. Cuando se casó con su esposa, yo con mi esposa. ¿Se recuerda? ¿Cómo empieza uno? Desde abajo, ¿verdad? Yo sí empecé, hermano. Claro, nos casamos y nos regalaron muchas cosas. Pero empezamos de abajo. ¿Verdad que cuando nos casamos, con sus diferentes matrimonios, se fue hasta la segunda a agarrar cositas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una mesita. Yo me acuerdo cuando andábamos con mi esposa ahí. En la sala andábamos. ¿Cuál es el problema? ¿Sí o no, hermano? Pero hay otro extremismo que dice, hermano, los hijos de Dios deben tener todo nuevecito. Sí, si gana, cómprelo. Pero si no, después va a tener que agarrar tres trabajos, ya no lo vamos a ver en la iglesia. Así hay gente, hermano, fíjate, así hay gente. Dice, hermano, Dios me dio. No, tú te embarcaste. A su nombre. Después ya no lo ves en la iglesia, hasta cuatro trabajos, ya no los ves, hasta están desesperados. Ya pensando mañana me esperan 20 horas. Pero mire, usted es feliz, ¿sí o no, en Cristo? Y todo lo que hoy tiene es por la gracia de Dios. Entonces yo le decía, cuando empezamos en el matrimonio, cacerolitas bien lavaditas, oradas y se acabó. Una mesita, un sofacito. Pero después uno va creciendo, va trabajando, eso lo va dejando y va comprando cositas mejores cada día, ¿sí o no? Pero hay que ser felices. Por eso Cristo dice, ahora ustedes son ricos, ricos espiritualmente, aleluya. Por eso es que viva la vida feliz, como le dice a Israel. Te voy a sacar para que celebres fiesta y sean felices a su nombre, hermanos. Oh, cuánto pueden darle un aplauso al Señor. Dice el Señor, yo he venido a libertar. He venido a dar vida. Fui enviado, dice, para proclamar a los cautivos y para que los cautivos sean liberados, para que los ciegos vean, para que los oprimidos sean libres, puestos en libertad. Cuando habla este texto está hablando de una cárcel, fíjese, ¿verdad? Esto es profundo. Cuando habla de libertad quiere decir que alguien está, ¿qué, hermano? En cárcel. Pero viene Cristo, le abre la, rompe la puerta y sales libre. ¿Cuánto dicen amén? Libre de la borrachera. A ver cuánto eran borrachos. Y cuando viniste a Cristo, ¿verdad que se te fue todo ese apetito de esa borrachera, sí o no? Libre aún de la música secular. Porque hay gente que le encanta o le encantaba escuchar a Don Chente y todo eso. Pero viniste a Cristo, el Señor fue el. Te liberó y todo se fue en el nombre de Jesús, ¿sí o no, hermano? Por eso vino Cristo, vino el Moisés a libertar espiritualmente a los cautivos. La última cita, allá si el técnico lo tiene, por favor. Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Por eso es que yo creo que el Señor liberta. Yo no creo que vengas a. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Ven a Cristo y sé salvo, si eres salvo. Pero dice, debe haber cambios, ¿qué? En nuestra vida. Haciendo morir las obras de la carne, las obras viejas. Dice ahí, Gálatas 1:4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahí está. Para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Quién nos libertó, mis amados hermanos? Oh, Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hoy yo estoy satisfecho con Él y le doy gracias a Él. Fíjese, porque Él me perdonó, Él me libertó. Y esa tumba que hoy muchos hermanos se juntan en diferentes iglesias. Bueno, fíjese, yo creo que, y
no estoy para echar leña al fuego, porque yo soy de los que apaga el fuego, ¿sabía eso? Yo no me gusta echar leña al fuego, yo soy de los que apaga el fuego. Por eso el Señor me habló, me llamó. Creo yo que todas las iglesias estuvieran súper llenas, ¿sí o no? No solo hoy, siempre, pero especialmente hoy, fíjese. Hoy las cosas están al revés, la gente se va a la playa, allá celebrando a Cristo, ¿cómo la ve? ¡Qué silencio! Si está enfermo, pues oremos por él. Pero hay que orar por los que van a la playa, que no los vaya a comer un tiburón. Es verdad, cuando alguien me dice, pues, hermano, ore porque se puede. No es malo, para mí yo voy a ir, no sé cuándo. Y a la playa de aquí de la casa. Pero hermano, el agradecido no espera solamente un día, es siempre, ¿verdad? Fíjese, póngase de pie. Pero la gente hoy lo celebra muy mal. Muy mal, hermano. Hermano, vamos a celebrar la muerte de Cristo a la playa. Se llevan su asador, hermano. Ya están con su traje como las velas, hermanito. Y el domingo con su faldón, hermano. A su nombre. No, hermano, no es así. A Dios hay que honrarlo. Todo tiene su tiempo. Cuando es tiempo de darle la honra y gloria al que vive, hay que dárselo. El gran hombre sabio lo dijo. Todo tiene ¿qué? Su tiempo. Hay tiempo para ir de vacaciones, hay tiempo. Hay tiempo para ir con la familia, hay tiempo. Hay tiempo para ir con la suegra, hay tiempo. Si no, que se aguante. Lo que quería ya lo tengo. No, no es verdad. Es verdad. Yo no ando con cuento. Hay tiempo para ir con mi papá, hay tiempo. Y si no, que se aguante, porque él me lo aguanté mucho tiempo también. Pero primeramente, yo tengo un compromiso con el que me libertó de las cadenas. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Hay tiempo. Hay tiempo para ir con mi niña. Hay tiempo. Hay tiempo para llevarla a comer hamburguesa. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Pero cuando es tiempo de darle la honra y gloria al jefe de jefes, le doy su tiempo. ¿Por qué lo hago? ¿Por quedar bien con mi hermana? ¿Por quedar bien con mi hermano? No. Yo quiero quedar bien con él. Como hoy nos hablaba el Señor en la mañana, porque él puede aparecer en un momento ¿qué? Inesperado. Y si me agarra en el momento inesperado, todo tiene ¿qué? Su tiempo. Yo así le oro al Señor, fíjese. Yo voy al trabajo, Señor. Guarda mi familia, si tú vienes, o la muerte me sorprende, este corazón truena, yo quiero irme contigo. O a veces ando trabajando en el sol, mi figura como leo la Biblia, siento que un día el sol, la luz se va a apagar así, fum, fum, y yo voy a desaparecer, yo así lo creo. Yo así pienso, como dice la palabra, fum, fum, y yo me voy. El que se quedó, pues se quedó. A tomarse selfie con el anticristo. Pero usted se va, amén o no amén. Pero la Biblia me dice, todo tiene que su tiempo. Váyase con su familia, váyase con su familia, todo tiene su tiempo. Pero cuando le toque participar, quede bien con su jefe de jefes. Amén. No, pues. Dele gloria al que vive. Al que reina, al que reina. Dele gracias al Señor. Padre.